amigos y amigas de Onga Racing. El día de hoy pues vamos a estar en nuestro dinamómetro con uno de nuestros proyectos favoritos de calle. Esta Civic SI de la octava generación con su K24, K20 Turbo. Ya este lo hemos tenido antes en el canal, lo habíamos medido en otro dinamómetro. Hace poco lo trajimos a nuestro taller, se le hicieron algunos trabajos nuevos, algunas mejoras nuevas, principalmente reforzando algunas partes y mejorando lo que fue el sistema de frenos, entre otras. También estéticamente se le hicieron algunos trabajos, pero bueno, el día de hoy lo tenemos de nuevo en el canal. Vamos a empezar a trabajar en él, vamos a hacer algunas medidas, algunas pruebas y probablemente algunos pequeños ajustes. Sabemos que es un carro que está prácticamente tuneado. Y bueno, la verdad que creo yo, a mi parecer, ¿verdad? Y es mi opinión, que probablemente esta es una de las mejores octavas del país. El estado de pintura, el interior, el motor, la potencia que el carro ha desempeñado, tiene prácticamente, creo que ya más de 2 años de andar funcionando sin prácticamente ningún problema y bajo un rango de caballaje bastante alto. El carro uno lo maneja, se siente, ¿verdad? O sea, se siente la potencia. Y la verdad que, como les digo, a mi opinión probablemente es uno de los proyectos de octava generación mejor desarrollados en el país. El motor es un K24, K20 con pistones, bielas, espárragos, empaque laminado, forjado, ¿verdad? El motor. El cabezote está original. Recientemente instalamos la bomba de 4-piston, una bomba de aceite especial. Adicional a eso tiene todo el sistema de escape, todo el kit intercooler especial de marca, marcas buenas, reconocidas en el mercado, y un Turbo Precision 6062 en roles. Anda inyectores Injector Dynamics de 1300, es un carro, como les digo, con bastante desarrollo, con bastantes partes de muy buena calidad, y pues creo que gracias a eso es que él ha logrado dar los resultados que ha dado. Este fue hecho completamente en nuestro taller. Nosotros importamos todas las partes, hicimos toda la mecánica y toda la programación, y pues ahora también vamos a hacer la medición, ¿verdad? Gracias a Dios, en nuestro dinamómetro. Y bueno, no vamos a hablar más, vamos a empezar a trabajar en el carro y ya casi les enseñamos. Bueno, ya tenemos el Honda listo para hacer nuestro primer pase del día. Vamos a hacer un pase low boost, debería andar como 11, 12 libras más o menos. Y ahí vamos a revisar que todo se vea bien y ahí ya vamos a empezar a subir libras, a ver cómo nos va. Y bueno, ya casi les contamos. El resorte base de la Westgate que andamos es como de 8 libras. Normalmente uno con una llave manual lo que puede subir es aproximadamente el doble. Y la verdad que está trabajando muy exacto porque no pudimos cargar más de 16 libras. A 16 libras vimos que dio 503 con 409 de torque. Vamos a quitar aquí el último, dejar solo este. Vemos la línea prácticamente impecable, ¿verdad? O sea, que trabajando perfecto, las mezclas están perfectas, todo se ve muy bien, pero no, la verdad, vamos a ver si podemos resolver esto, y si no, creo que por hoy vamos a quedar ahí. Ya pasamos los 500, estamos contentos. Gasolina super y metanol, ¿verdad? 16 libras, que en realidad son muy pocas libras. Ahorita les enseñamos los logs. Y bueno, vamos a ver si logramos subir un poco más y ver si logramos dar un poquito más de caballaje. Y si no, pues quedará para ahora. Ya nos vemos. Bueno, ahí logramos 508 caballos. Aquí estábamos viendo los logs y sí, en definitiva no podemos subir, ¿verdad? El bus. Vemos las mezclas de un rango súper seguro. Para las libras que andamos, 11.88, 11.8, 11.6, ya en alta más bien llega a 11.5, ¿verdad? Con gasolina super y metanol, es un rango bastante seguro y vemos la línea constante. Vemos las libras, que aquí más bien al final 15.9. Ahí tenemos 16.3, 16.3, 16.2,
Y bueno, de 16 libras no nos pasa. Es lo que estábamos diciéndoles ahorita, ¿verdad? Ya el resorte de la Westgate no nos quiere dar más de eso. Para nuestro dinamómetro es un número excelente. Ahí corregimos un poco lo que fueron las líneas de combustible, ¿verdad? Vimos unas pequeñas ahí errores, por decirlo así. Los corregimos. Y bueno, aquí tenemos el gráfico del dinamómetro. Vemos 508 caballos, 410 de torque. Y vemos la mesa de potencia que hace desde prácticamente para arriba de 5000. Se va hasta casi que 8500. Un proyecto increíble. Vamos a darlo enfriar un poco más. Enfriar ahí, echarle un poquito de agua. Y hacer un pase más, a ver si logramos mejorar un pelo más. Ahorita vamos a tener que cambiar el resorte de la Westgate. La idea hoy era subirlo a unas 18, 20 libras, a ver qué caballaje conseguíamos con gasolina, azúcar y metanol. Pero bueno, de momento estamos ahí y vamos a ver qué pasa. Bueno, y no nos pudimos aguantar las ganas con el Honda para hacer un segundo video con respecto a esto. Hubo que hacerle o realizarle un trabajo en nuestro taller, entonces aprovechamos para hacer el cambio del resorte de la Westgate. Entonces vamos a incluirlo en este mismo video, la prueba, a ver si ahora sí logramos subir el bus y ver cuánto caballaje nos va a dar ya con más cantidad de libras, ¿verdad? De turbo. Y bueno, vamos a pegar la computadora, vamos a sincronizar el dinamómetro y ya casi empezamos con las pruebas y ya les contamos. Bueno, y vamos con la parte que más nos gusta, el análisis de las gráficas. Por dicha y gracias a Dios logramos subir el rango de boost. Tuvimos que corregir bastante lo que fueron las mezclas, ya con la más cantidad de boost. Y bueno, empezamos en un rango con más boost, como en 540 y algo caballos. Y al final logramos un caballaje bastante bueno, la verdad, y gracias a Dios. Logramos llegar a un rango más o menos de 19-20 PSI y en low boost tenemos como 12-13 PSI más o menos. Ahí tenemos los dos logs, ya casi se los enseñamos, pero bueno, al momento vamos a ver aquí las gráficas. Podemos ver, tenemos dos mapas, el que fue con high boost 19-20 PSI más o menos y el que fue con low boost, que fueron como 12-13 libras. Vamos a ver primero este que fue con low boost a un rango más o menos como de 12-13 libras, por ahí ya casi les enseñamos. Quedamos con 450 caballos y 372 libras de torque. Podemos ver la tabla, verdad, que se ve bastante bonita. Vamos a quitar esta y poner la de high, y la de high que fueron 19-20 libras más o menos promedio, 572 caballos con 469 libras de torque. Igual vemos la tabla, verdad, como se ve bonita. Vemos que tenemos una mesa de potencia próximamente de 5500 hasta casi 8500, que eso es un factor muy importante, verdad. Y bueno, aquí tenemos, vamos a prender esta otra computadora. Esta es en la que estábamos trabajando el Honda. Aquí tenemos las gráficas de los logs. Y bueno, este 21 fue el último pase. El pase, este log, el número 21, fue el último pase que tuvimos hoy. No hicimos 21 pases, hicimos menos, pero
resolviendo algunos problemas en baja, hacemos logs para ir corrigiendo poco a poco sin girar tanto el motor, ¿verdad? Para no arriesgar a ir a tener un daño con el mismo. Entonces, cuando ya vemos que la curva va bien, que la gasolina va bien, pues ahí ya hacemos un pase completo. Entonces, bueno, este fue el pase de 572 caballos. Bueno, vemos aquí a 7000 revoluciones llevamos 20 PSI y vemos el AFR en 11.25. Esta es la línea de combustible, la vemos que va bastante pareja, bastante constante. Más bien en una parte nos quedó un poquito sobrada, pero en realidad no da ningún problema. Más bien con ese rango de libras es bastante seguro. Entonces, bueno, vemos ahí un promedio, como les decimos, de 20. Más bien unas partes llevamos, aquí vemos a 5419 libras, aquí a 8219 libras, y bueno, aquí más bien 18.9, pero bueno, podemos ver el promedio que les decíamos de 19, 20 libras más o menos. Y tenemos el pase, este log, que fue el de Low Boost. Más bien vemos que aquí iba a 11.7, ahí vemos 12.0, 12.8, 13.2, 13.2, 12.8. Y bueno, como les decíamos, en promedio 12, 13 libras en Low Boost, 450 caballos, 19, 20 libras, 572. Y bueno, este proyecto la verdad es hecho totalmente por nosotros, todo lo que es la mecánica, la programación, la recomendación de las partes. El blog es el blog original, con camisas originales. Sí tiene obviamente pistones y bielas forjadas, espárragos ARP, empaque Cometic, la bomba de aceite se le reemplazó hace poco, entonces sí tiene estas partes ya mejoradas, ¿verdad? Obviamente por seguridad del mismo, con gasolina super, gasolina de bomba e inyección de metanol. Entonces la verdad estamos muy contentos, muy buenos resultados, y nuestro cliente pues obviamente contentísimo también. Y bueno, creo que eso sería, por dicha y gracias a Dios, el resumen con este proyecto. Eso sería por hoy, y como decimos siempre, ¡hasta lo bueno!